Bienvenido al Museo de Arte Miguel Urrutia y al Museo Casa de Moneda. En esta visita realizaremos un recorrido por 10 imágenes presentes en diferentes salas de nuestros museos que sugieren reflexiones sobre el significado de ser colombianos, a 200 años del surgimiento de Colombia como nación. Como veremos, son muchas las imágenes que buscan ser recordadas como huellas de la historia compartida, la construcción del territorio, los fenómenos sociales y la diversidad étnica y cultural. Que hacen de Colombia un país único tras iniciar su historia como república en 1819. Esta visita hace parte del proyecto bicentenario de una nación en el mundo, con el cual la subgerencia cultural del Banco de la República se ha propuesto rememorar de manera crítica y compleja el proceso de independencia en la Nueva Granada al cumplirse 200 años de la Batalla del Puente de Boyacá, considerada un hecho determinante para el fin de la colonia en nuestro territorio. Al igual que el proyecto, la visita se articula alrededor de seis ejes temáticos a través de los cuales se propicia la reflexión y el debate sobre la multiplicidad de actores que participaron en la independencia, el impacto disímil que este proceso tuvo en distintos sectores de la sociedad neogranadina, los eventos que sucedieron en distintos puntos de la geografía nacional, paralelamente a las grandes batallas y a los hitos que todos recordamos, así como las nuevas narrativas que en los últimos años han enriquecido la historia de Colombia. Nos acercaremos a imágenes que nos permiten conocer la participación de los extranjeros y las mujeres en la independencia, la situación y el papel de las regiones y los grupos étnicos en ese proceso, los retos económicos que supuso la formación de una nueva república y los imaginarios de nación que impulsaron a quienes lucharon por constituir la nueva república. Esperamos que disfrute su experiencia en el museo. Iniciemos el recorrido. Diríjase a la colección de arte. Al ingresar, gire a la izquierda después de la escalera de espiral y entre a la sala 4. En el interior de la sala, acérquese al panel central, en donde encontrará un cuadro con marco de madera, en el que se presentan nueve fotografías en blanco y negro. En la ficha técnica, leerá el título de la serie El hombre y la tierra, trabajo primitivo de alfarería en tierras boyacenses. Es un conjunto de fotografías tomadas por Luis Benito Ramos a mediados de la década de 1930, en algunos municipios de la región andina, especialmente en el pueblo de Ráquira, departamento de Boyacá. Las fotografías retratan los rostros y las prácticas de personas campesinas de varios pueblos de la región y algunas que habitaban sectores de Bogotá, como el barrio Belén, en el que Ramos tuvo la oportunidad de vivir. Como lo evidencian estas fotografías, Luis Benito Ramos muestra dos caras de la vida de estos campesinos. Una de ellas es una representación bastante activa de estos personajes. En realidad, él no les dice cómo posar. Les permite mostrarse como ellos quieren que el mundo los vea. Por otro lado, en algunas fotografías vemos reflejos de una vida bastante melancólica, ya que el campesinado era una clase social que hasta entonces había sido ignorada por la sociedad. Las fotografías de Ramos son muy importantes, pues evidencian por primera vez el interés del gobierno nacional por estas poblaciones que nunca antes habían sido tenidas en cuenta. En 1930, el Partido Liberal regresó al poder democráticamente después de 46 años, pues desde 1884 ningún liberal había ocupado la presidencia. El primer gobierno de la denominada República Liberal, ocupado por Enrique Olaya Herrera entre 1930 y 1934, ha sido identificado como un gobierno del ala conservadora del liberalismo, pues en dicho periodo no se observaron acciones auténticamente orientadas al mejoramiento de las condiciones de los sectores populares y marginados de la sociedad colombiana. Fue un momento en el que, por mencionar solo un caso, se dio libre acceso a compañías petroleras para la explotación del catatumbo y se apoyó oficialmente el exterminio de las aldeas indígenas que habitaban esta región. Sin embargo, el siguiente periodo presidencial ocupado por Alfonso López Pumarejo entre 1934 y 1938 se destacó por ser el primer gobierno liberal en la historia del país. López Pumarejo denominó su programa de gobierno como la Revolución en Marcha e inició una serie de acciones encaminadas a democratizar los beneficios de la modernización que hasta entonces eran un privilegio de las élites. Para ello, trazó un ambicioso plan que contempló un conjunto de reformas para transformar las políticas tributarias, agrarias, laborales y educativas. Durante estos cuatro años se creó la Confederación de Trabajadores de Colombia y se fortaleció el movimiento sindical de la mano de colectividades socialistas, comunistas y liberales progresistas. Se promulgó la Ley 200 de 1936, en la que se regulaba la tenencia de la tierra, enfatizando su función social para el uso de las gentes del campo y se impulsó la participación de los jóvenes en los escenarios de decisión y construcción de la nación. La educación pública y universitaria se fortaleció de manera decisiva con la reforma universitaria que se acompañó de la construcción de la ciudad universitaria en Bogotá, lo que sin duda estimuló la consolidación de una juventud crítica, politizada y comprometida con las problemáticas de la sociedad colombiana. Fue este el ambiente que recibió a Luis Benito Ramos y que contribuyó a la formación de los miembros del movimiento Bachué. Un grupo de artistas que generaron una nueva visión de la nación en la cual reconocían y daban visibilidad y fe de la resistencia de las raíces indígenas y campesinas de Colombia, las cuales se hallaban mínimamente representadas en el arte nacional hasta el momento. El trabajo de los Bachué asignó un lugar central a la vida campesina en la identidad nacional en una época de reflexión sobre el arte nacional en varios países de América Latina, como se aprecia en las realizaciones del muralismo en México. Una razón que puede explicar el interés de Luis Benito Ramos en estas realidades es su origen campesino. Nació en 1899 en Huasca, Cundinamarca, y se trasladó a Bogotá en 1919 para ingresar en la Escuela de Bellas Artes. En el curso de sus estudios, fue ganador de un certamen cuyo premio era un viaje para continuar su formación por un año en Europa. Ramos extendió su estadía allí por cerca de cinco años, desempeñando y ganando maestría en el oficio de la fotografía. Al retornar a Bogotá en 1934, se dedicó a la pintura, pero el poco reconocimiento de su trabajo como pintor lo obligó a continuar en el medio de la fotografía. Hoy, Luis Benito Ramos es destacado como el primer fotógrafo en concebir y publicar reportajes fotográficos. Transformando la práctica de la reportería y abriendo un lugar a la fotografía para ser considerado como una práctica artística y no únicamente como otro medio de comunicación. Las fotografías de Ramos nos llevan a recordar y reflexionar sobre nuestras raíces campesinas. ¿Nació usted o tiene familiares en el campo? ¿Cómo recuerda ese lugar? ¿Qué significado tiene el campo para usted en un país como Colombia? Río Magdalena. Continúe su recorrido subiendo al segundo piso de la colección de arte por la escalera en espiral. Al terminar la escalera, gire a la derecha y diríjase a la sala 13 en la que encontrará varios paisajes. Al fondo de la sala, en el costado derecho encontrará el paisaje titulado Río Magdalena, del artista Jesús María Zamora. Jesús María Zamora fue un pintor boyacense de origen campesino que vivió entre 1871 y 1948 y recibió sus primeras lecciones de arte de un restaurador viajero que pasaba de cuando en vez por Miraflores, su pueblo. Se formó en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá y amplió sus estudios en Europa, y además de hacer paisajes trabajó el género del retrato y la pintura de batallas. La cátedra de paisajes se introdujo en la Escuela de Bellas Artes en 1895. A la cabeza de Andrés de Santa María, quien trasladó la influencia de los paisajes impresionistas a los jóvenes alumnos de pintura en Bogotá y cuyas obras se encuentran al otro costado de la sala. Mientras artistas como Fidolo González Camargo, Roberto Páramo y Eugenio Cerda, con obras presentes en esta exposición, asumieron muchas de las formas de trabajo traídas por Santa María desde Francia. Zamora optó por formas más románticas de representación de los paisajes de los llanos orientales y el río Magdalena. Otros pintores como Ricardo Gómez Campuzano conservaron las formas más clásicas y realistas del paisaje, heredadas de la Academia Francesa, y su trabajo se juzga hoy como poco crítico y original. Como se ve en esta obra, los paisajes de Zamora resaltan por el gran detalle para expresar la luminosidad, principalmente a través de los cielos. Sus paisajes captaron espacios de la sabana de Bogotá, las cordilleras, los valles y riberas de los ríos Orinoco, Magdalena y Cauca, y los llanos orientales. En este paisaje llaman la atención las tonalidades rosa y púrpura del cielo, las nubes y su reflejo sobre las aguas, en lo que puede ser un amanecer o un atardecer, en un paseo por el río Magdalena. Nuestro país es reconocido constantemente por su gran riqueza natural variedad de paisajes y climas, y una inmensa biodiversidad. El Magdalena, principal río de Colombia, nace en un estrecho en San Agustín Huila y desemboca en la ciudad de Barranquilla. Para la cultura San Agustín, que habitó el nacimiento del río hace cerca de 2.300 años, el Magdalena era el río de las tumbas, el lugar en el que se honraba a los muertos célebres y se realizaban pagamentos por los favores recibidos. Se dice que la grandeza de esta cultura se debió en buena medida a las aguas del Gran Río, sin embargo, ésta no sobrevivió a la llegada de los españoles, quienes lo bautizaron Río Grande de la Magdalena. Hasta mediados del siglo XX, el Magdalena fue la vía central de comunicación del país y por él entró la modernización a las principales ciudades. La importancia del río Magdalena para el transporte se relaciona con su capacidad de articular una nación con enormes variaciones geográficas y de aliviar la ausencia de vías férreas. En el Alto Magdalena se construyeron durante el siglo XX las represas de Betania y El Quimbo, dos de las más grandes de Colombia que producen energía eléctrica para buena parte del territorio nacional. La vida y la economía de muchos pueblos y comunidades cercanas a las represas se vieron alteradas con su construcción. A medida que el río sigue su cauce, va sufriendo el olvido y el desprecio de las poblaciones aledañas. En muchos casos, se convierte en un lugar de vertederos, de actividades agrícolas y de ganadería y en otros se usa para crear piscinas de cría de peces, lo cual pone en peligro su equilibrio biológico. La reciente fundación del Museo del Río Magdalena en la ciudad de Honda cuida y honra el río, mediante actividades con la comunidad encaminadas a recuperar y preservar los significados que tiene el río para este antiguo puerto interior del país. Algunos datos muestran la importancia actual del río Magdalena, responde por el 80% del PIB el 70% de la energía hidráulica y el 50% de la pesca de agua dulce. Sin embargo, hoy muchas de sus especies endémicas están amenazadas por la destrucción de su hábitat. Si no se detiene la explotación desaforada y no se cuidan los ecosistemas, las únicas imágenes que persistirán serán las acuarelas de Auguste Lemoine que captaron la vida en el Bajo y el Medio Magdalena a su paso por esta región. ¿Qué sensaciones y memorias le evoca este cuadro? Recuerda cinco municipios o ciudades ubicados sobre el río Magdalena. Esperamos que haya disfrutado el recorrido. Con esta visita, la sugerencia cultural del Banco de la República y su proyecto Bicentenario de una nación en el mundo buscan contribuir a la reflexión sobre el Bicentenario y las circunstancias, vicisitudes, cambios y retos que la independencia trajo para una sociedad que transitaba del régimen colonial al mundo republicano en el contexto de estructuras sociales, mezclas étnicas y realidades geográficas singulares. A través de este relato hemos resaltado la capacidad de las imágenes para difundir, portar y cuestionar sentidos sobre la nacionalidad, atendiendo a las definiciones contemporáneas de Colombia como un país plurietnico y multicultural. Esperamos que esta experiencia haya sido de su agrado. Gracias por visitarnos.